Muchas gracias. Y vamos a iniciar un pequeño debate. Vemos que el planteamiento de los universales de Marcus, con los principios de realismo moral, humanismo y universalismo, están sostenidos por una especie de engrudo que se llama la solidaridad y esa especie de construcción de la nueva ilustración. Bien, yo en este sentido le preguntaría primero, primera pregunta, después va otra para Ernesto, le preguntaría, relativismo moral, yo soy relativista moral, porque creo que todo viene del ser superior, pero tendríamos una solución, que sería, como tú estás tan seguro de que los hechos morales tienen una especie de eidética existencial, un campo de sentido, y son ciertos y son alcanzables a través del progreso, pues es muy sencillo. Colonizamos todas las demás morales, colonizamos Arabia, colonizamos todos esos países que no se corresponden a una moral como la nuestra y ya lo arreglamos. Entonces, sí, respuesta, no existe la nuestra moral. El universalista niega la existencia de algo como la nuestra moral. No existe algo como, ¿no?, un círculo cerrado de los europeos con sus valores que son superiores a los valores de los demás. Porque ¿quiénes son los europeos? No existen. Hay, claro que hay ciudadanos con pasaportes, españoles, alemanes, daneses, etcétera, y estos son los europeos. Y más no hay. Entonces, hay la fantasía de que hay más. Pero esta fantasía existe, pero en su substancia no hay. Es por eso que a veces, ¿no?, si tú discutes con alguien que habla, no lo sé, en el Parlamento en Bruselas, ¿no?, de las valores europeas o cristianas, judío-cristianas, ¿cuáles son? No son los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos dicen que tú tienes que lapidar a los homosexuales. ¿No? Entonces, no son una muy buena idea. Si estos son los valores europeos, tenemos un problema. Entonces, ¿cuáles son estos valores? Entonces, es por eso que, ¿no?, el primer paso, ¿no?, de mi respuesta es, no, nosotros no tenemos nuestra moralidad para imponer a nadie. Pero, entonces, ¿cómo podemos llegar a esos valores únicos? Si tú, Conchilaba, en Arabia, no estarías nunca de acuerdo con que estos valores morales son los ciertos. No. Porque yo creo que estoy de acuerdo. Pero si hablo con la mujer en Arabia Saudí que no puede manobrar un coche, ya pueden, ¿no? Ella no me dice, no, claro, el Corán no lo quiere, ¿no? Entonces, es ideología. Entonces, o si hablo con la persona, ¿no?, que lapidado, o el activista, ¿no?, torturado en Irán, como ahora. Si hablo con ella, ¿no?, no me dice que no, aquí los valores son diferentes, ¿no? Aquí se la pida. Entonces, tengo los mismos valores que la mayoría de los iranianos y de los árabes, etc. Entonces, si hablas con Sócrates, que tomó la cicuta haciendo la tontería esa, en vez de irse de allí al ostracismo, ¿también estaría Sócrates de acuerdo contigo de que no debía haberse matado? Sí, claro, sí, discuto con... Entonces, mi posición es importante, ¿no? Respecto a los hechos morales, somos falibles. No soy profeta. No estoy diciendo que tengo la lista completa de los hechos morales y otros todavía no lo tienen y tenemos que ilustrar a los que todavía no tienen esta lista, ¿no? No tengo esta lista, tengo ejemplos para una lista, pero otros tienen otros ejemplos de la lista. Por ejemplo, mis amigos japoneses sabían mejor cómo no meterse en una situación de pandemia que yo. Por ejemplo, esta discusión de la mascarilla en Europa, ¿no?, en 2020. ¿Mascarilla útil? No, claro que es útil. ¿Por qué no hablamos, por ejemplo, con los japoneses que lo sabían en enero? En enero yo ya estaba en 2020 con mascarilla en el supermercado, ¿eh? Y la gente me atacaba.
eres chino, etcétera, ¿no? ¿Y ahora quién es el chino? Bueno, sí. Entonces es algo, por ejemplo, ¿no? Algo, la ética de la pandemia, ¿no? Es algo que podemos aprender algo, por ejemplo, claro, hermanos y hermanas y hermanes chinos, chinas, chines. Entonces, ¿tú crees que si introduces la falibilidad dentro del sistema, ¿qué pasa con los derechos humanos? ¿Son firmes? ¿Van avanzando? Según tú, ¿es un consenso que va avanzando hacia lo mejor? Exacto, sí. Nosotros tenemos, ¿no? En Europa, ¿no? En estos lugares, hemos descubierto algunos. Pero un ejemplo, ¿no? Que para mí es muy importante, como sabes, en el libro, ¿no? Mis niñas y todo. Yo creo que es moralmente, ¿no? Malo que los niños no tienen derecho a votar en elecciones. Yo creo que, ¿no? Ahora es un progreso moral que las mujeres pueden, ¿no? Eleccionar, votar. Para nosotros es claro, ¿no? El voto femenino ya no es una discusión, gracias a, ¿no? Neutro. A la razón. Es una cosa neutra. Exacto, sí. Pero ¿por qué no los niños? Entonces, la exclusión de tanta gente, ¿no? De generaciones futuras, ¿no? Del voto democrático, lo creo que es algo malo radical. Pero no lo vemos, porque estamos todos habituados. Pero si tú hablas, ¿no? Con los niños, te lo dicen. ¿Por qué? Mi niña, ¿no? Cuando, ¿no? Descubría con 5 años que hay elecciones, ¿no? Quería votar. Y yo, no puedes. Y no tuve ninguna explicación. Ella, ¿por qué? ¿Por qué no? Es importante para mí. ¿Por qué no puedo? Entonces, ¿cómo explicas a ella? No puedes decir, todavía no eres racional. Porque mucha gente que vota es menos racional que mi niña. Entonces, eso no puede ser el criterio. Entonces, ¿ves? Y así, ¿no? Procedo. Yo creo que hay evidentes hechos que todavía nosotros no respetamos. Y a lo mejor, claro, porque ¿no? las declaraciones de derechos humanos en Egipcia, en China, etcétera, tienen otros catálogos. Estoy cierto que en estas declaraciones también hay verdades que nosotros no vemos. Es por eso, ¿no? Es un modelo. Estás poniendo relativista. Pero ahora voy a hacer una. Yo lo tengo arreglado en el ser superior. Mi teoría del ser superior prevé que en poco tiempo ya no votaremos. Eso seremos una máquina y ya estará arreglado, pero será algo online. La muerte de Jesucristo, la muerte de un terrorista islámico, o el ostracismo, o la toma de la cicuta por Sócrates, son tres actos de ir al martirio. Según mi teoría del ser superior está claro, porque es el ejercicio del altruismo de una manera maquinal, porque lo ordena el ser superior, no un ser superior divinal, como ya lo hemos explicado esta mañana, sino ontológico. Bien, yo le voy a hacer una pregunta a Ernesto, y es la siguiente. Consecuencialismo, a ver cómo me arregla el siguiente dilema. Tenemos la bomba atómica que se tiró en Japón por el presidente norteamericano y mató a 200.000 personas en una hora o un día. Se dice que fue para evitar 25 millones de muertos en la prolongación de la guerra. Es un acto que un consecuencialista pues tendría algo que decir. Dime algo desde tu ética de la generosidad. Claro, si quieres puedo empezar con el asunto del altruismo. No he querido entrar porque ya estaba muy avanzada la hora. Sí, entraste. Me hice un par de pinceladas, pero no expliqué pues todas las teorías que desde el siglo XIX, el término altruismo es un término moderno, es un término que surge con Comte y luego tiene su máximo desarrollo a partir de las obras de Darwin, que pretenden explicar cómo el altruismo social es un egoísmo genético. Darwin no tenía teoría genética, pero ya desde los discípulos de Darwin empezaron a intentar explicar o reducir
ese sacrificio individual que podría parecer irracional, ¿no? De sacrificarse por un individuo. Se llegó a la conclusión de que tenía un fundamento genético y que la ley de oro, si las prácticas de sacrificio altruistas fueran exactas, es que uno se sacrificara por dos hermanos, cuatro primos y ocho primos segundos, ¿no? O sea, una cuestión exponencial, porque en cada acto sacrificial, digamos que esta es la lectura un poco de la sociobiología, ¿no? Que tiene bastante que ver con tu teoría del ser superior, pues en cada acto de sacrificio asegurarías que tu pool genético, tu material genético, se mantiene, ¿no? O sea, tú, al sacrificarte por dos hermanos, por cuatro primos o por ocho primos segundos, estás mantienes, digamos, el mismo nivel de lo que se sacrifica es igual que lo que se mantiene, ¿no? Pero claro, como no hay una transmisión directa, o sea, a mi juicio las conductas sociales se basan sobre lo biológico, pero emergen a partir de ello, por eso expliqué antes que mi naturalismo genético es emergentista, es decir, puede haber ciertos vínculos entre determinados géneros o campos, pero hay también una emergencia, y entonces hay conductas sociales que, aun pudiendo solaparse o superponerse, que se dice habitualmente, ¿no?, sobre fenómenos biológicos, lo trascienden. Y así se ha visto animales, pues como que tienen neuronas espejo, como los simios, nuestros mismos también, que hacen actos altruistas respecto a otras especies. Y ahí es donde se produce el salto entre el altruismo y la generosidad, ¿no? La generosidad, vuelvo a lo mismo, es aquel salto de la frontera entre donde no existe una verdadera comunidad de intereses, objetiva o subjetiva, ni percibida ni real, ¿no? Entonces, cuando un chimpancé, por ejemplo, rescata, se ha visto este tipo de conductas en los zoológicos, un chimpancé rescata un cerdo o un jabalí que está a punto de ahogarse en el agua, está haciendo una conducta, pues no decir generosa. Yo la tesis que sostengo es que los animales sí que tienen ética, en el sentido de que tienen ética en el sentido que yo defiendo, es decir, de una conducta individual y moral. Lo que no tienen es esa reflexión metaética o metamoral de plantearse, no escriben tratados de ética, ¿no? Pero sí que tienen conductas claramente virtuosas dentro de su modus operandi. En cuanto a lo de la bomba atómica, claro, yo no soy consecuencialista, vuelvo a lo mismo, ¿no? La posición de la teoría mi teoría de la generosidad se encuadra más bien en la ética de la virtud, que entiende, insisto, que la ética no se puede reducir a un algoritmo donde tú puedas determinar. O sea, incluso cuando llegáramos a un estado de perfección moral total, como el que prevé Marcus que podríamos llegar, incluso aunque no hubiera ninguna oscuridad y viéramos con total claridad los hechos, seguiría habiendo una zona de grises, que tiene que ver un poco con lo permisible, con lo que tú llamas neutral, y que yo creo que tiene que ver con el campo de la frónesis, de la prudencia, ¿no? Entonces, la guerra es un acto en el que la ética y la política entran en un conflicto muy severo, porque la ética tiene como principio básico no matarás, ¿no? Bueno, está codificada en muchos códigos deontológicos prácticamente en toda la humanidad, porque, de nuevo, una sociedad donde el asesinato fuera libre sería una sociedad que no se reproduciría, o sea, sería una sociedad que se extinguiría por la aceptación de ese tipo de prácticas. Sin embargo, la guerra consiste en el homicidio sistemático. Y ahí hay un conflicto evidente, claro, donde, pues dependiendo del rol social que tengamos, tenemos determinadas responsabilidades y determinadas obligaciones y determinados límites. Y claro, ahí, de nuevo, no, lo interesante sería ver el contrafáctico, como tú bien dices. Pero claro, el contrafáctico, al no haberse realizado históricamente, pues no puedes saber si hubiera sido más fácil, si Japón por un ahogo económico habría terminado tirando la batuta, o si hubiera habido un golpe de Estado por parte de los generales. No sabemos cuál es el contrafáctico. No sabemos cuál es el contrafáctico de que hubiera ganado la República, la Guerra Civil. Pues probablemente se dice, ¿no?, que España habría sido una suerte de Albania del oeste, pero no sé. Entonces, es un tema que saca fuera de la ética del campo. Claro, yo creo que tiene que ver, efectivamente, no tiene que ver con las consecuencias, sino con esa cuestión de lo prudencial. Porque para mí, si quieres ponerte, ese es el asunto. Si uno quiere hablar en términos del bien y el mal absoluto, tendría que ver el contrafáctico. Y ahí es donde resulta muy peliagudo en términos históricos ver qué hubiera pasado si
Y esto tiene que ver, por cierto, con el tema de la esclavitud. Porque, claro, el argumento de Aristóteles, pequeña cuñita nada más, el argumento que es muy interesante también en términos históricos. Aristóteles, como la mayor parte de los griegos, no aceptaba que hubiera esclavos naturales. Es decir, el esclavo no era esclavo, sino que no nacía esclavo, sino que se hacía esclavo. La esclavitud era una especie de pena menor. Cuando en periodos de guerra había una victoria de una ciudad sobre otra, en la época sumeria, por ejemplo, lo que había era o bien el exterminio de toda la población o bien su esclavitud. Entonces, la esclavitud se consideraba que era una pena menor, más benévola, pero ahí había un contrafáctico claro. O sea, en la época, en la tesis que yo sostengo, yo tengo una concepción evolucionista, de universalismo de llegada, no de partida, universalismo a posteriori, en el que las diversas comunidades sociales humanas se van integrando. En la época sumeria, la esclavitud era mejor. Yo no digo que sea bueno, no es un hecho, es un hecho comparativo, eso es mejor la esclavitud que la muerte. Y ese debate se planteó de nuevo en la conquista de América. La disputa Sepúlveda-Las Casas, Juan Ginés Sepúlveda, que es el que justifica la encomienda, que es un método de esclavitud encubierta, la encomienda era que varios indígenas eran puestos al servicio de un español con la doble función de ejercitar su alma y su cuerpo, es decir, que trabajara en el campo y se le evangelizara. Pues bien, el argumento era ese, que no es que fueran esclavos naturales, no es que no hubieran nacido esclavos, es que por su condición civilizatoria les venía mejor, se les elevaba al incorporarlos a la civilización cristiana y al modo de producción precapitalista o capitalista ya inicial europeo. Y esto tiene que ver con el asunto también de la generación o degeneración, porque como sabes muy bien, y los que hayan leído el bestseller de María Elvira Rocabarea, Imperiofilia, el argumento de María Elvira Rocabarea es que el imperio español es un imperio generador, no utiliza esa terminología, pero es una especie de buenista encubierta, de buenista de Gustavo Bueno, quiero decir, es un imperio generador porque hizo esclavos. Porque intentó replicar su modelo social en Latinoamérica, a diferencia de los británicos que dejaron a los indios que siguieran con sus religiones y los que también aplicaron esto que tú dices, de que fueron el argumento contra Bogosian. Como he sabido, una de las teóricas postcoloniales más importantes, Gayatri Spivak, tiene el texto conocido de Pueden hablar los subalternos, donde analiza la prohibición del sati por parte de los británicos. El sati era una tradición milenaria, sobre todo en las castas aristocráticas, de que la mujer se inmolara en la pira funeraria de su marido, entendiendo que la mujer era una propiedad más, y a la manera del don este de Marcel Mauss, del que hemos hablado previamente, pues había un acto sacrificial final donde todo, igual que cuando morían los faraones, se enterraban con sus propios esclavos, ¿no? Y Gayatri Spivak dice, ¿quiénes sois vosotros para determinar si esa mujer quiere libremente inmolarse o no? ¿Acaso no hay un derecho al suicidio? Bueno, simplemente me parece que esa observación, y por cierto, argumentos a favor de la esclavitud morales, porque digo, casi todos estos argumentos, insisto, el de Aristóteles no es moral, es más bien fáctico, el de Sepúlveda es más bien civilizatorio, pero ya hay argumentos morales en Estados Unidos, como esto lo recuerda muy a menudo Chomsky. Chomsky recuerda cómo antes de la guerra de secesión estadounidense, donde se prohíbe la esclavitud, había un argumento por parte de los esclavistas del sur muy sencillo. El esclavo tiene una vida mejor que el obrero asalariado porque al ser propiedad de su amo, él se va a preocupar en mantenerlo bien. A diferencia del capitalista del norte, que no tiene en propiedad al trabajador, sino que lo alquila. Pregunta, ¿qué tratas mejor? ¿Un coche que tienes en propiedad o un coche que alquilas? ¿Una casa que alquilas o una casa en propiedad? ¿No? Entonces, el argumento es tan sencillo como ese. Por la propia estructura, en la esclavitud favorece un trato más benévolo respecto al esclavo que el trabajo asalariado a destajo por horas. Entonces, son argumentos morales que habría que discutir. Yo sostengo que evidentemente la esclavitud en el siglo XXI es una aberración, pero la esclavitud como contrapartida de la muerte en el siglo XII antes de Cristo me parece mejor. Esa es la idea, lo que he puesto previamente. Para mí, el bien y el mal no es una cuestión de negro o blanco, sino que es esta escala de grises de lo mejor y lo peor. Yo pienso que al final todos son contrafácticos.
Nos quedamos en la esclavitud como ejemplo, porque es un ejemplo que impacta, pero cualquier hecho moral o que tú hagas de forma ética mínimo tiene su contrafáctico. Y de ahí que todo venga dictado.